Giovanna Manuel, buenos días. Información en vivo, cuadra 4 de la avenida 9 de Octubre en San Juan del Urigancho. En este punto donde en la vía existen huecos a contar por más de 10, un vehículo de transporte público de placas Z11-744 se ha impactado contra un poste de alumbrado público. El resultado, el chofer de la unidad ha quedado atrapado entre los fierros retorcidos producto de este gran impacto que se ha suscitado. El conductor de la unidad, que responde al nombre de Freddy Herrera, aún continúa dentro del vehículo. Los bomberos están trabajando con equipos de rescate para lograr sacarlo del vehículo y se ha conducido al hospital más cercano. Les comento, compañeros, que este accidente que hoy reportamos es uno de tantos que ocurren constantemente en este lugar, según los vecinos han podido mencionar. Y esto se debe a que la vía de esta avenida 9 de Octubre se encuentra gravemente deteriorada, con baches en varios de los puntos que tienen que ser esquivada por los conductores, y que lamentablemente, justamente por estas maniobras, originó que este vehículo se estrellara contra este poste de alumbrado público. Los vecinos aquí, además de preocupados por el conductor, están también exigiendo que la autoridad municipal tome acciones inmediatas respecto al mantenimiento de esta vía importante del distrito de San Juan del Urigancho. Brevemente, estamos con algunos vecinos. Señora, esto que ha ocurrido es una constante, lamentablemente, en este punto. Buenos días. Sí, buenos días, joven. Esto es de todos los días. Lo ocasiona el hueco. Aparte que le digo, el hueco es protegido por los inspectores que cuidan sus conos, que le dan prioridad, preferencia y mucho cuidado al metropolitano. Pero los demás carros, que se frieguen. No es así, joven. Ese hueco. Y eso le corresponde al alcalde González venir y arreglarlo. Perfecto, compañeros. Es lo que una de las vecinas cercanas a este punto ha podido precisar, y como ellas, hay muchos que están en estos momentos, y que, como te comentaba, que lamentablemente este suceso que está dado el día de hoy es uno de tantos y que ha motivado, además de la preocupación, la protesta y la exigencia de vecinos de la cuadra 4 de la avenida 9 de Octubre. El chofer aún está dentro del vehículo, los bomberos están trabajando todavía en él para que pueda ser conducido. Ha llegado personal del SAMU, ha llegado también la compañía de bomberos. Han tenido que poner una escalera para que este poste, que ha quedado ladeado hacia la pista, no caiga más sobre el vehículo, como una especie de soporte para que puedan trabajar tranquilamente. La vía, te comento, con dirección hacia el centro de Lima, ha sido ya cerrada por la policía. Esto es un dato para los conductores. Solamente hay tránsito hacia San Juan del Urigancho. La vía se encuentra frente a donde ha ocurrido el accidente. Vamos a seguir en este punto, compañeros, para cualquier detalle sobre este caso, alguna consulta en estudio. Gracias, Iván. Nos queda clara la información.